Estimados alumnos, ¿se eh, notará la transparencia, por favor? Sí, se ve, profesor. Correcto, muy bien. Vamos a empezar nuestro último capítulo, lo concerniente a gravitación. Bien, la clase pasada habíamos visto una introducción bastante sucinta. Ahora vamos a, a hacer eh, el tema concerniente. Considerando de que muchos de ustedes aún no han llevado este, física matemática, entonces estoy haciéndolo al nivel del texto, no, no, no explayándome un poco más de él. Eh, por favor, tengo problemas con el internet. Espérenme un minutito, ya. Bien, mil disculpas, tengo el, el internet muy fluctuante, vamos a trabajar con el modem, espero que todo vaya bien. Bien, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy concerniente al último capítulo, concerniente a gravitación. Bien, eh, la gravitación es aquella ciencia que estudia los campos gravitacionales, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de fuerzas, de interacciones entre cuerpos. Entonces vamos a considerar aquí dos cuerpos, un cuerpo de masa m1 y un cuerpo de masa m2 como se muestra en la figura. La posición de ellos está dado por los vectores posición r1 y r2 como se muestra allí. La fuerza en 1 debido a 2 lo denotamos por esta por esta expresión. Esto significa la fuerza en 1 debido a 2 y esta es la fuerza en 2 debido a 1. ¿Cierto? Bien. Entonces, eh, notemos aquí que estas fuerzas, como hemos visto en la clase pasada, resultan ser de acción y reacción, ¿no es cierto? Bien. Eh, a ver, la fuerza entonces, esta fuerza sería la fuerza, eh, la fuerza que uno le ejerce a dos, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la fuerza que uno le ejerce a dos y esta vendría a ser la fuerza que 2 le ejerce a 1. Esa es la nomenclatura del texto. Bien, tenemos entonces esta fuerza de interacción entre los cuerpos, entre las masas, viene dado, como ya hemos visto, una constante gravitacional, ¿no es cierto?, por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado que las separa. En forma vectorial, aquí faltó colocar el vector, vendría dado por esta expresión. Este vector R1 menos R2 entre la magnitud mede el vector unitario en esa dirección. Ahora, esta relación es válida solamente para partículas, no es válida para cuerpos macroscópicos o para cuerpos con distribución continua de masa. Solamente es útil para partículas. Muy bien. Es decir, la ley de gravitación universal se cumple solamente para partículas, no se cumple para cuerpos con distribución eh, continua de masa. Esto que está aquí es lo que nosotros hemos visto anteriormente como el principio de superposición. Es decir, sobre la masa M, cada una de las otras fuerzas, M1, 1, 2 y así sucesivamente, ejercen su propia fuerza, independiente de las otras. Entonces, la fuerza resultante es una suma vectorial de fuerzas. A esa suma vectorial de fuerzas lo conocemos pues, como el principio de superposición de las fuerzas. Muy bien. Eh, no sé si habrá alguna pregunta al respecto por el momento. Bien. Bueno. Entonces, en este caso, podríamos hacer uso de, de sumar estas fuerzas. Todas las fuerzas podríamos sumarlas. Por ejemplo, esta vendría a ser la fuerza con la partícula 1, la fuerza con la partícula 2, la fuerza con la partícula enésima o iésima. ¿Cierto? Aquí notaremos que podremos factorizar este término, constante gravitacional por la masa. Podemos factorizarla. Y tenemos una expresión como esta. Esa expresión puede darse por la siguiente expresión que está aquí. ¿No es cierto? Como esta masa es independiente del, del, del parámetro i, ¿no es cierto? Del subíndice i es independiente. Entonces esto puede entrar a la sumatoria sin modificar los efectos que produce sobre la, los cuerpos que sí dependen de, de ese parámetro i, de ese subíndice i. Entonces podemos introducirlo y tenemos la expresión para el principio de superposición de fuerzas, ¿no es cierto? Donde aquí nos indica que cada fuerza ejerce sus propios efectos independiente de las otras masas. Cada cuerpo, cada partícula, cada masa, por decir, ejerce sus propios efectos independiente de las otras partículas. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta hasta el momento, por favor. Pueden hacer sus consultas si gustan. ¿Preguntas? ¿Está claro, jóvenes? ¿Están por allí? Sí, profesor, está claro. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora, nosotros aquí, aquí en esta expresión, en esta expresión, podríamos nosotros hacer eh, un paso. Noten ustedes, esto que está aquí es para partículas. Esto es para partículas, ¿no es cierto? Vamos a cambiar esto porque no se puede notar bien. Esto es para partículas. Esto es para partículas. Sin embargo, nosotros queremos para cuerpos con distribución continua. Entonces tendremos que hacer un paso, ¿no es cierto? Una traslación, eh, un mapeo entre. La entre la fuerza que está descrita para partículas y para distribuciones continuas. ¿Cómo hacemos esto? Esto es bastante sencillo. Nos basamos en el cálculo diferencial. El cálculo diferencial resulta ser una sumatoria de diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente. Miren ustedes, podríamos decir que, eh, que este n, este n, que está aquí, podemos hacer lo que tienda al infinito. Entonces tendríamos infinitas particiones. El n lo hacemos que tienda al infinito, entonces tenemos infinitas particiones. Entonces sería una sumatoria de infinitas particiones. Y podemos decir, eh, podemos conceptualizar como que al hacer infinitas particiones, entonces yo puedo considerar a esta masa como un diferencial de masa su un diferencial de masa suí, tal que este diferencial de masa suí sea su densidad por su volumen. Y lo reemplazaríamos esa masa suí por la densidad por el volumen. Y tomamos el límite. Una vez que hacemos eso, tomamos el límite. El límite pues aquí cuando este n tiende a ser infinito. Y en eso tenemos la definición de una integral, ¿no es cierto? Entonces pasaría a tomar el concepto de integral. Y tendríamos que la fuerza o el principio de superposición, vendría a ser este. Pero este es el principio de superposición para infinitas partículas. Para infin es decir, tengo una masa M aquí y aquí tengo un cuerpo con infinitas partículas. Cada partícula ejerce su, propio, su propia fuerza generándose un principio de superposición con esta partícula 1. Con esta partícula 2, con esta partícula 3, y así sucesivamente hasta m enésimo, tal que este enésimo tiende a ser el infinito. Entonces estaría haciendo un principio de superposición de una masa m con todas estas masas que conforman un cuerpo. La integración de todas estas masas me da pues la, me da la sumatoria de todas esas masas u i. Que conforman el cuerpo, y tengo ya la fuerza entre una partícula y un cuerpo. Lo cual nos está indicando ya entre una partícula y una distribución continua de masa. Entonces, esta, esta expresión, no es. Si no, el principio de este cuerpo está formado por N masas, ¿cierto? Y esta vendría a ser entonces la fuerza de interacción gravitacional. Entre un cuerpo masico, una partícula M, y una distribución continua de masas, dado por una densidad y un volumen. ¿Cierto? No sé si estará clara la, la, la expresión, la idea. ¿Jóvenes? ¿Preguntas? Eh, profesor, dígame. Esa triple integral se debe a que están trabajando con el diferencial de volumen, ¿no? De volumen. En tres, en tres dimensiones, efectivamente. Vale. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bien. Entonces, aquí debe quedar bien en claro lo que estamos estableciendo. Eh, aquí debe quedar muy en claro esto. A ver, voy a, a indicar aquí a qué se refieren estos índices. Vamos a colocar entonces aquí un cuerpo, un sistema de referencia aquí, ¿no es cierto? El sistema de referencia X, Y y Z. Aquí vamos a colocar. Eh, un cuerpo por ejemplo este en el cual aquí tomamos una masa pequeña un diferencial de masa su i ¿cierto? Va a ser un diferencial de masa su i y este va a estar en la posición r su i. Te este va a ser la posición r su i. ¿Cierto? Para esa masa pequeña. Este cuerpo tiene una distribución rho de R su i en la posición R i, una distribución. Estoy tomando una, una masa M su i, entonces nosotros vemos que la masa M su i, el diferencial de masa M su i, resultaría ser la densidad que está ubicado en la posición R sui i por el diferencial de volumen su i, es decir, a esto le corresponde un diferencial de volumen su i cierto y tengo aquí en la posición r tengo aquí una masa m una partícula con masa m entonces eh, esta es este vector que está aquí viene a ser r menos el r sub i. cierto muy bien esas serían las distribuciones de los vectores tal como se muestra allí entonces la fuerza gravitacional que se presenta aquí no es sino pues Fuerza gravitacional entre esta partícula M sub i y, el, y la masa vendría a ser la siguiente: vendría a ser un diferencial de fuerza sub i. Y esto viene a ser la constante gravitacional por la masa del cuerpo por el diferencial de masa su i sobre la magnitud R menos R sub i módulo al cuadrado. Esto vendría a ser pues evidentemente la magnitud por el vector unitario en esa dirección, que es... Eh, un, un ratito, por favor, disculpen. Bien, eh, entonces aquí habría que multiplicarlo por el vector unitario, que viene a ser R menos R sub i', prima, R sub i sobre magnitud de R menos el R sub i, ¿cierto? Es el vector unitario, bien, entre la magnitud. Eso me da que el diferencial de fuerza sub i resulte ser igual. A la constante gravitacional masa de la partícula por el diferencial de M sub I por R menos R sub I sobre magnitud al cubo. R menos R sub I magnitud al cubo, ¿cierto? Muy bien. Ahora eh, integramos. Ahora integramos, ¿no es cierto?, como estamos tomando este diferencial de masa y este diferencial de masa es rho por diferencial de volumen, entonces integramos, ¿no es cierto? Y la fuerza total integrando ya no sería la fuerza sobre i, sino la fuerza total, la fuerza resultante. Esa vendría a ser entonces la constante gravitacional por la masa que podemos sacarlo, la tip integral sobre el volumen o una integral volumétrica. Esto viene a ser rho en r sub i que puede depender, eso puede ser constante o puede ser variable. Esta densidad no necesariamente es constante. Puede ser una densidad que varíe con la posición, que varíe, por ejemplo, que sea una densidad así como esta. Por ejemplo, que sea x cuadrado y más z cuadrado, por ejemplo. Una densidad así que depende de las coordenadas. No necesariamente, esta debe ser una cantidad constante. No necesariamente. Puede ser una cantidad variable y puede integrarse en coordenadas esféricas, cilíndricas o cartesianas o euclidianas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esto viene a ser por el diferencial de volumen, su I, por r menos r su I, sobre la magnitud r menos r su I, módulo al cubo. Bien, y eso vendría a ser entonces la fuerza que ustedes están viendo aquí. ¿No es cierto? Esa es la fuerza entre una partícula y una distribución continua. También podría hacerse entre dos, entre dos cuerpos, entre dos distribuciones continuas, que es lo mismo, no se toma dos diferenciales y eso ya corresponde a una cuestión netamente matemática. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta al respecto. Jóvenes, ¿están por allí? Está claro, profesor. Correcto, muy bien. Dígame, dígame. Eh, profesor, sí. Este en esa ecuación que usted muestra, mmm, cuando tomo, ¿puede repetir la parte para tomar R sub i y el otro radio R? Eh, ¿Cuál se refiere? A la que está aquí. ¿Esta? Ajas. Y. Eh. El, lo que considero es un, un diferencial de masa ubicado en la posición R sub I, aquí. Y estoy calculando la, 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 la otra partícula de masa M, estoy considerando aquí la masa de prueba en la posición R. Entonces, este es un vector R así, la diferencia vendría a ser R menos R sub I. Eh, profesor, ¿y se podría considerar este, para facilitar el cálculo, por ejemplo, en el centro de de esa partícula que está en el lado izquierdo como el centro del origen de coordenadas? Eh, claro, usted podría, el, el, el origen de coordenadas, este punto del origen de coordenadas es un punto indiferente. Usted puede colocarlo en cualquier lugar. Puede usted colocarlo aquí en el centro de, de masa del cuerpo, puede colocarlo usted en cualquier otro lugar, eso es indiferente. El sistema de coordenadas es simplemente un medio, para, uh, para guiarse en un problema. Más las fuerzas que se ejercen son independientes del sistema de coordenadas. La fuerza entre un cuerpo y otro existe y tiene un valor único. Eh, el sistema de coordenadas es simplemente un medio. Puede usted colocarlo también dentro del cuerpo. No hay ningún problema. Está bien, gracias. Ajá. Muy bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, bien, ahora veamos el concepto de campo y potencial gravitatorio. Eh, como hemos visto en la clase anterior, veamos entonces, eh, definamos G vector. Definimos a G vector ubicado en el punto R el campo gravitacional. Es decir, aquí tenemos la masa M, noten ustedes, tenemos la masa, estamos hablando para cuerpos. Eh, para cuerpos discretos, o sea, partículas, y tenemos aquí la masa m, y estamos calculando en este punto el campo gravitacional. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: consideramos aquí un sistema de referencia, aquí en el punto r sub i, consideramos la masa, ¿no es cierto? Aquí, una masa m sub i, y estamos viendo que este cuerpo va a crear un campo, va a crear un. Un, en el espacio, regiones, en esta región va a, a algunas situaciones, eh, digamos, muy especiales, que cualquier cuerpo que yo coloque aquí, por ejemplo, este va a caer sobre el otro cuerpo, va a ser atraído. Entonces, si aquí coloco yo un cuerpo, este evidentemente va a ejercer una fuerza y caer sobre el otro. Si este cuerpo cae, es porque aquí existe un campo, ya que el campo es el medio. Por el cual se transmite las fuerzas. Entonces digo que en este punto existe un campo y ese campo estaría en la posición R. Entonces aquí debe existir un campo. ¿Cómo denotamos el campo? Por un G vector ubicado en R. Ese es el campo y este vendría a ser en esta dirección. Las líneas de fuerza de este campo siempre son entrando a otro cuerpo porque no hay en gravedad entre los cuerpos, no hay fuerza repulsiva solamente es una fuerza de carácter atractiva. Entonces, en este punto existe pues un campo, un campo, como lo hemos llamado aquí. Este campo ¿cómo lo definimos? Si este es la masa M sub i, y esta es la masa M, entonces decimos la fuerza de interacción entre esos dos cuerpos va a ser la constante gravitacional, ¿no es cierto? por la masa M sub i, por la masa M por R menos r su i vector sobre r menos r su i módulo al cubo. Eso va a ser la fuerza entre esos dos cuerpos. ¿Cómo definimos el, el campo? El campo G definimos como la fuerza de atracción gravitacional entre la masa de prueba, entre esta masa n. Esta es la masa de prueba. Esta es la de prueba. Esta es la masa de prueba. ¿Cuál es la que genera el campo? La que genera el campo es esta. Esta es la masa que genera campo. Esta es la masa que genera campo. Esta es la que genera campo. Entonces, esta masa genera un campo en este punto, en la posición R, y ahí coloco, para saber si existe o no campo, coloco una masa de prueba. Si esa masita cae sobre el otro cuerpo, entonces es porque hay campo allí. ¿No es cierto? Hay campo. Muy bien. Entonces definimos así el campo gravitacional como la fuerza entre la masa de prueba. Y estoy hallando ya el campo en este punto. Entonces, como ustedes ven aquí, divido esta fuerza entre esta masa, cancelo y me queda esta expresión, que está en función de la masa que genera el campo. Y esto entonces resultaría ser el campo que se ejerce en un punto. ¿Cierto? El campo que crea esta masa M I. El campo generado por esa masa M en ese punto. Muy bien. Ahora, este campo, como ustedes ven, cumple también con el efecto de superposición. Porque yo puedo tener, pues, eh, el campo debido a muchas masas, ¿no es cierto? Es decir, eh, aquí puedo tener el campo. Creado por muchas partículas. Sí, puedo tener aquí una partícula M1, aquí puedo tener una partícula M2, aquí puedo tener una partícula M3 y así sucesivamente. Y cada una de estas crear un campo aquí. Entonces habrá un campo debido a G1, habrá un campo debido a la masa 2, G2, habrá un campo debido a la masa 3, y así sucesivamente habrán muchos campos. Entonces, el campo viene a ser la suma vectorial de todos estos campos parciales. Y eso cumple también con la fórmula de superposición que viene a ser lo que está aquí. Entonces, simplemente sumamos el campo para G1, que viene dado da, aquí sería M1, aquí su 1, y su 1. Cuando es 2, aquí sería 2, aquí 2, aquí 2 y así sucesivamente. Entonces, encontramos por el método de superposición, los campos. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Preguntas, por favor. Eh, sí, profesor, este, eso que se aplica para cuerpos discretos no es, muy no es muy común usarlo, ¿no? Porque no, o sea, en la naturaleza no existen cuerpos discretos. O sea. claro. Bueno, eh, si usted, pues, eh, por ejemplo, eh, trabaja en cuestiones cósmicas, por decir, usted está en la galaxia de Andrómeda y analizando el caso de la Tierra, la fuerza entre la Tierra y el Sol. Estos ya son partículas, ¿no? Si usted está pues aquí en la galaxia de Andrómeda, estos ya se comportan como, como puntitos en el espacio. Entonces, en ese aspecto, sí usted podría considerar ya como partículas. Pero si estamos trabajando aquí en la Tierra, entre la fuerza, por ejemplo, entre la Tierra y, digamos, eh, un edificio, por decirle, entonces ahí sí, bueno, la fuerza entre dos edificios o la fuerza, eh, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, entonces sí no podríamos considerarlo como partículas, tenemos que considerarlo como cuerpos discretos, cuerpos eh, continuos, ya no serían discretos, sino continuos ahí la Tierra y la Luna, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta, este campo que se ejerce aquí, podríamos extenderlo también para el caso de sistemas continuos, que es el que le menciono aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo. Y de este cuerpo tomo aquí un diferencial de masa eh, con un diferencial de volumen ubicado en el punto R'. Y quiero hallar el campo que produce todo este campo, todo este cuerpo aquí. Entonces lo que hago es basándome en que esto este de aquí es un diferencial de masa. Es decir, es un cuerpo pequeñísimo, una partícula pequeñísima. Entonces digo, el campo en ese punto, o el diferencial de campo, perdón, en ese punto, Va a ser la constante gravitacional, el diferencial de masa aquí, que estoy colocando aquí, por la otra, eh, aquí vendría a ser sobre r menos r' al cubo, por r menos r' vector. Eso vendría a ser el campo que produce ese diferencial de masa. Pero este diferencial de masa es su densidad, que está ubicado en R', por su diferencial de volumen, prima, porque está ubicado en R'. Entonces, este diferencial de campo viene a ser la constante gravitacional por la densidad de ese cuerpo ubicado en R', por el diferencial del volumen prima, por R menos R', sobre... R menos R' vector al cubo. Prima aquí al cubo. Ahora, este es el diferencial de campo gravitacional que produce esa masita pequeña, ese diferencial de masa. ¿Me dejo entender? Ahora, yo quiero hallar todo el campo, entonces integro. Integro, integro a ambos miembros y obtengo todo el campo que produce ya este cuerpo continuo. Ya no la partícula, sino todo el cuerpo. Recuerde usted que este, este cuerpo está formado por diferentes partículas. Entonces cada una de ellas produce un campo en este punto. La superposición de todos esos campos me da el campo total. Eso es una sumatoria. Eso equivale a hallar la integral. Constante gravitacional, Halló la integral volumétrica, ¿no es cierto? De rho por diferencial de volumen prima por r menos r' vector sobre r menos r' módulo al cubo. ¿Cierto? Muy bien. Y tendríamos ya esta expresión que está aquí, que es el campo ya que produce todo el cuerpo en ese punto. Ese es ya para el caso de una distribución continua de masa. A ver, ¿qué me dicen ustedes?

¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? Bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora veamos, eh, ya tenemos el campo, ahora veamos la energía potencial. Bien, eh, si nosotros tenemos aquí un cuerpo, como la Tierra, por ejemplo, ¿no es cierto? En la Tierra genera a su alrededor un campo gravitacional. Evidentemente. Entonces, cuando, ¿cómo sé yo que existe un campo? Cuando coloco una masa de prueba. Entonces, coloco una masa de prueba aquí, por ejemplo. Esta es la masa M de prueba. Esta masa de prueba, entonces, debo ver sus efectos. Si esta masa cae sobre la Tierra, si cae con una cierta velocidad, ¿no es cierto? Entonces aquí existe un campo. Aquí existe un campo. Esa es la forma como determinamos la existencia del campo. Colocamos una masa de prueba y si esta cae, entonces en ese punto hay campo. Muy bien. Pero, ¿qué cosa hace que este cuerpo que lo coloco allí adquiere una velocidad? Es decir, adquiere una energía. Entonces, si yo coloco un cuerpo en una región donde existe un campo gravitacional y este se mueve porque aparece una fuerza allí aparece una fuerza, entonces evidentemente este cuerpo tiene aquí una cierta energía. Aquí posee una cierta energía, ¿no es cierto? O tiene aquí un cierto potencial. Tiene una energía potencial. En otras palabras, este cuerpo tiene aquí un cierto potencial gravitacional. Bien, entonces los cuerpos pueden tener pues cierta energía, una energía potencial. ¿No es cierto? Y esta se manifiesta, pues, con, con un, esta energía potencial se manifiesta como energía cinética. Bien. Vamos a, va, vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. Eh, nosotros definimos entonces el potencial, ¿no es cierto? La energía potencial, entonces, podríamos nosotros calcularla. Tenemos nosotros la fuerza que es igual a la constante gravitacional, ¿no es cierto?, eh, por el producto de las masas, por ejemplo, masa, masa su 1, o masa su i, sobre r menos r su i, ¿cierto? Magnitud al cubo, o, o si prefieren, puede ser sin vector, por ejemplo, cuadrado, ¿no es cierto? La magnitud. Entonces nosotros podemos hallar eh, la energía potencial. ¿A qué es el potencial? El potencial, su energía, podemos hallarla como menos el gradiente de la fuerza. ¿No es cierto? Menos el gradiente de la fuerza. Muy bien. Y aquí podríamos entonces nosotros calcular inmediatamente. Si nosotros aplicamos aquí el gradiente a esta fuerza, obtenemos pues este término que está aquí. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Me dejó entender? Derivamos aquí, ¿no es cierto esto? Aplicamos la derivada y encontramos pues que es de esta forma la derivada. ¿Cierto? Porque esto es R a la menos 2. Con R a la menos 2 bajaría el signo menos aquí. E inmediatamente me queda aquí a la menos 1. Bueno, eso es inmediatamente la derivada. Bien, entonces uh, si tenemos la fuerza podemos hallar el potencial para esa partícula. ¿Correcto? Ese, eso podemos hacerlo para una partícula. Pero si tenemos un sinnúmero de partículas, la fuerza, como ustedes saben, está dado por una sumatoria, por el principio de superposición. Una sumatoria en i. Entonces, el potencial va a ser para cada una de ellas. Potencial para la partícula 1. El potencial total se va a deber. Total va a ser menos el gradiente de la fuerza que se debe a 1. Menos el gradiente de la fuerza que se debe a 2, y así sucesivamente para cada una de ellas. Entonces, lo que lo que vamos a obtener es simplemente el potencial va a ser menos el gradiente su i para la partícula F su I. Y eso me va a dar entonces una sumatoria, como ustedes ven aquí. Una sumatoria, que es la que está aquí. Eso es para n partículas, como ustedes ven. Muy bien. Una vez que tenemos esa energía potencial, esta es la energía potencial gravitacional, entonces podemos definir el potencial gravitatorio. Y el potencial gravitatorio lo denotamos, pues ustedes saben que el potencial gravitatorio es una cantidad escalar, ¿no es cierto? Y eso es lo que les he venido mencionando aquí. El potencial gravitatorio, aquí está. Entonces, este potencial gravitatorio viene a ser simplemente la sumatoria para una cantidad de partículas. G por m sub i entre, entre este valor, ¿cierto? Bien, ahora, si yo tengo aquí este potencial gravitatorio, yo puedo aliar su energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional es simplemente el potencial gravitatorio por la masa que se mueve, por la masa, digamos, m. Es decir, si yo tengo aquí una masa como la Tierra, una masa m, por ejemplo, y tengo aquí una partícula como masa m I o m simplemente, el potencial gravitatorio aquí, debido al de la Tierra, es, esto lo simbolizan en el texto con otra letra, una g de esta manera, esto resulta ser eh, el campo, ¿no es cierto? Resulta ser el campo, la magnitud del campo por la masa, M, que se coloca allí. Es decir, vendría a ser entonces la constante gravitacional, perdón, 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 creo que aquí está, aquí vamos a, vamos a mejor hacerlo aquí. <clears throat> Tenemos nosotros una energía potencial gravitacional. O sea, la energía potencial, en otras palabras, la energía potencial gravitacional, que aquí lo simbolizamos como B, esto no es sino el potencial que tiene, ¿no es cierto? Que tiene la partícula, el potencial, es decir, el potencial que viene a ser el término que lo denotamos así, por la masa. Es decir, tengo aquí, por ejemplo, una masa M sub i y coloco aquí una masa M, una masa M. Esta, esta masa M sub i genera aquí un potencial, genera un potencial dado por. La constante gravitacional, ¿no es cierto?, por la masa M sui, por esta distancia, R menos R su módulo al módulo simplemente. Ese es el potencial, ¿cierto? Ya no es al cuadrado, es simplemente el módulo. Ese es el potencial que tiene, que crea esta partícula en este punto. Pero mire, toda masa genera dos tipos de cantidades. Uno, una cantidad escalar llamada potencial y una cantidad vectorial llamada campo. ¿Cierto? Entonces, el campo tiene otra expresión. El campo tiene constante gravitacional, masa m sub i sobre r menos r sub i módulo al cubo por r menos r sub i. Eso y resulta ser el campo. El potencial es un escalar, el campo es vectorial. El potencial es el valor que tiene allí, el campo tiene una dirección de atracción así. Entonces, ¿qué cosa es el potencial? El potencial, que lo hemos descrito aquí, resulta ser esto, el potencial. ¿Y qué cosa es la energía potencial? La energía potencial no es sino el potencial que tiene el cuerpo allí. Por la masa de prueba que se coloca allí. Por esta masa que se coloca aquí. Por la masa. Es decir, el potencial entonces resultaría ser, la energía potencial resultaría ser, este es por si acaso, energía potencial. Esta es la energía potencial. La energía potencial. Y esto que está aquí, esto que está aquí es el potencial gravitacional. Son dos cosas diferentes. Este es el potencial gravitacional. Es similar como que ustedes han estudiado en el caso de electricidad. Una cosa es el potencial eléctrico y otra cosa es la energía potencial eléctrica. Potencial gravitacional. Bien, entonces esto vendría a ser el potencial por la masa. Viene a ser la constante gravitacional por la masa m su i por la otra masa sobre r menos r su i Simplemente. ¿Cierto? Eso vendría a ser. Esto es la energía potencial gravitacional y esto que está aquí es el potencial gravitatorio. La energía potencial gravitacional es el potencial gravitatorio por la masa de prueba. ¿Cierto? No sé si está clara la idea. Preguntas, por favor. Bien, entonces de ahí determinamos lo que les mencioné anteriormente. Nosotros tenemos la energía potencial gravitatoria, la fuerza resulta ser menos el gradiente de la energía potencial gravitatoria. O en su defecto, viene a ser que el campo resulta ser el gradiente del potencial. Eso es lo que nosotros hemos visto. El campo gravitacional es el gradiente del potencial, ¿cierto? O a su vez el potencial resulta ser la integral de el campo diferencial de r. ¿Cierto? Esto resultaría ser que es lo mismo pues de aquí, ¿no es cierto? Si estamos en una dimensión decimos que g que es el campo resulta ser la derivada, ¿no es cierto?, respecto por ejemplo, digamos de r de este término, que es el potencial. Bueno, y de aquí despejamos, ¿no es cierto?, e integramos. Y tenemos esta expresión de aquí. Bien. No sé si habrá alguna pregunta, algo que no esté claro tal vez. Preguntas jóvenes. Preguntas, preguntas. No hay preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Bueno. ¿Cuáles son las ecuaciones del campo gravitatorio? A ver, tal vez haya alguna pregunta por allí. De repente algo que no esté claro. ¿Todo está correcto? Veamos las ecuaciones del campo gravitatorio. Vamos entonces a partir de lo que hemos visto anteriormente, que el campo gravitatorio resulta ser el gradiente del potencial gravitatorio. ¿Cierto? El campo gravitatorio es el gradiente del potencial gravitatorio. Entonces podemos tomar... Eh, rotacional a ambos miembros, rotacional al campo y rotacional del gradiente. Nosotros sabemos que el rotacional del gradiente, pues siempre es cero. ¿No es cierto? El rotacional del gradiente resulta ser cero. Entonces, determinamos que el rotacional de G, esto va a ser igual a cero. Lo que indicaría, entonces, que este campo G, que el campo G... Es un campo de carácter conservativo. G, entonces, perdón, lo que indicaría esto, que G, que el campo gravitacional, ¿no es cierto? Es conservativo. Es conservativo. ¿Correcto? Es conservativo. Bien, es conservativo. G vendría a ser conservativo, es decir, sus líneas de fuerza del campo gravitacional nunca se cruzan, no forman remolinos, no forman esquinas, no son líneas cerradas, sino son líneas abiertas. No forman remolinos las líneas de fuerza del campo gravitacional. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Preguntas jóvenes. Bueno. Vamos a calcular entonces el flujo gravitacional. Tenemos nosotros aquí una partícula de masa M y tenemos aquí una superficie. Bien, el campo gravitacional, el flujo del campo gravitacional lo definimos como el campo por el diferencial de superficie. Ese es el concepto de, de flujo. Es un vector que atraviesa una superficie, o son las líneas de fuerza que atraviesan una superficie, o son las líneas de campo que atraviesan una superficie. Entonces tenemos aquí que el flujo viene a ser G, que es el campo gravitacional, por el diferencial de superficie que está aquí. Sin embargo, debemos entender que, noten ustedes, la superficie aquí en este caso es saliente. Y el, y el campo es entrante. Entonces, el ángulo que forman aquí es 180 menos teta. ¿No es cierto? Según nuestra, nuestra figura. Entonces, este término, g por n, pues tiene, tiene signo negativo. ¿No es cierto? Tendría signo negativo. Porque vendría a ser el coseno, coseno de 180 menos teta, que es menos el coseno de teta. ¿Cierto? Por eso aquí hemos colocado el signo menos por el coseno de teta. Bien, entonces viene a ser el signo menos por g. ¿Qué, ¿Qué cosa es? Constante gravitacional, la masa entre r cuadrado. Eso vendría a ser en este caso el, el campo gravitacional por el coseno de teta diferencial de superficie. Bien, aquí entonces sacamos esta parte que está aquí, g por m que es constante y nos queda ese término que está aquí. O seno de teta diferencial de S entre R cuadrado. Muy bien. ¿Alguien me podría decir qué cosa es lo que está aquí? Por favor, ¿saben qué cosa es ese término? ¿Jóvenes? ¿Están por allí? Preguntas jóvenes. No hay preguntas, jóvenes, por favor. Todo está claro. Mi pregunta es, ¿qué cosa es lo que está aquí? Si alguien conoce este término, por favor. Bueno, nadie está por ahí. Jóvenes. No, profe. Bien. Este término que está aquí, el término coseno de teta, coseno de teta, por diferencial de S. Podríamos escribirlo así. A ver. Tenemos aquí una superficie. Tenemos aquí una distancia R. Aquí. Tenemos, esta viene a ser una normal. Y tenemos aquí una superficie, diferencial de S. El término que está aquí vendría y este vendría a ser el ángulo teta. Cuando proyectamos aquí sobre la normal, tendríamos aquí el ds coseno de teta. Esta es la componente en dirección normal de esta superficie. Eso genera lo que se conoce como un ángulo sólido. Esto de aquí vendría a ser el diferencial de ángulo sólido. Esto se conoce como el ángulo sólido. El ángulo sólido. Es decir, el ángulo sólido es como el ángulo que forma eh, en, en todas las direcciones, es como el ángulo que se forma en un barquillo. ¿Sí? Como el ángulo que se forma en un barquillo de, de un helado. Algo así sería. Muy bien. Entonces... La integral sobre todo el ángulo sólido es, el, es la integral sobre una superficie, eh, sería la superficie de una esfera de radio unitario, por definición. Entonces, cuando integramos, tenemos una esfera aquí. Integramos en la superficie de la esfera, tenemos la superficie de la esfera de radio unitario. Por lo tanto, este valor de aquí vale cuatro veces pi por r cuadrado como es radio unitario entonces el valor del ángulo sólido total de una superficie cerrada sea cual sea la forma que tiene siempre va a ser cuatro veces pi cierto entonces me da que el flujo es cuatro veces pi por g por m cierto ese vendría a ser el flujo por otro lado nosotros tenemos que el, el flujo está definido pues así y tenemos que este flujo tome este valor de menos 4. Muy bien, entonces podríamos hacer uso del teorema de Gauss, ¿no es cierto? El teorema de Gauss lo que me dice es la transformación entre una integral de superficie a una integral volumétrica. Entonces, este g por diferencial de S, que es el flujo, no es sino la divergencia de g por el diferencial de volumen. Pero nosotros sabemos que esto tome este valor, pero esta masa... Es densidad por volumen. Entonces podríamos reemplazar aquí y hacer la transformación. Que esta integral, que ¿no es cierto? Esta integral es el flujo y esto es menos 4 veces pi rho por diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque esta masa la estamos escribiendo de esta manera. ¿Cierto? Entonces esta integral puede escribirse así. Ahora igualamos esto de aquí con esto de aquí. Porque esta integral, que es el teorema de Gauss, corresponde a una divergencia. Entonces escribimos la divergencia. Como estas integrales son sobre el mismo volumen, cancelamos los volúmenes e igualamos la parte interior. Y tenemos la otra famosa ecuación, que la divergencia de g resulta ser menos 4 veces pi por g por la densidad. Esta es muy equivalente a las leyes que hemos visto nosotros. En el caso de, de las leyes eh, electrostáticas. ¿Recuerdan ustedes? Por ejemplo, la divergencia de... El rotacional de E no salía, recuerdan ustedes que era cero. Pero la divergencia de E, ¿cuánto valía? ¿Recuerdan ustedes? Esto saldría, ¿cuánto? Rho sobre epsilon sub cero. ¿Recuerdan ustedes? Hay una similitud, miren, miren ustedes, entre esta ecuación y la de aquí hay una cierta similitud esta es la divergencia del campo y esta se conoce como la la ecuación de Gauss en su forma diferencial esta de aquí se conoce como la ley de Gauss para el campo gravitacional en su forma diferencial entonces tenemos dos ecuaciones una que el rotacional del campo resulta ser cero y la divergencia perdón el rotacional de g resulta ser cero y la otra, que la divergencia de g resulta ser menos 4pi constante gravitacional por la densidad de masa. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, pero nosotros sabemos, nosotros sabemos que el campo es el gradiente del potencial. Entonces, en lugar de este término que está aquí, podemos escribir el gradiente del potencial y tendríamos la divergencia del gradiente del potencial. Pero la divergencia del gradiente me da el aplaciano. Y tendríamos entonces que el aplaciano del, del potencial gravitacional es menos 4P G Rho cuadrado. Esto es equivalente al aplaciano del campo eléctrico, que era igual, ¿recuerdan ustedes? Perdón, el aplaciano del potencial, estoy escribiendo mal, el de la gravitacional, que resultaba ser cuánto? Rho cuadrado, ¿no es cierto?, sobre epsilon sub 0, bueno. Menos sobre epsilon sub cero. Esto resulta ser, ¿cierto? Muy bien, algo similar sucede aquí. Tenemos nosotros el potencial, el aplaciano del potencial gravitacional es menos 4 pi g cuadrado. Y esta se conoce como la ecuación de Poisson del campo gravitacional. Si no existiese distribución de masa, entonces si yo tengo aquí un cuerpo y en este punto, en este punto, quiero hallar yo el potencial entonces, aquí no existe distribución de masa, está el vacío. Entonces aquí debe cumplirse que este Rho resulta ser cero. Está fuera de este cuerpo. Entonces aquí se cumple que el aplaciano, ¿no es cierto?, de esta, de esta cantidad. Aquí no me permite escribir muy bien esto. El aplaciano de este potencial gravitacional, esto resulta ser cero. Y esta se conoce. Como la famosa ecuación de Laplace. Esta ecuación es la que se debe resolver en el potencial, pero para esto, como les mencioné en la clase pasada, se requieren eh, bases de física matemática. Tenemos que la solución de las ecuaciones de Leyendre, las ecuaciones de Bessel, para poder resolver esta ecuación, porque esta se puede resolver en diferentes coordenadas: coordenadas esféricas, cilíndricas, cartesianas. Bien. Como ustedes aún no han llevado ese ese tema, entonces esto quería simplemente indicado aquí. Sí, quería indicado. Bien, no sé si habrá alguna pregunta, jóvenes, algo que no esté claro tal vez. Por favor. Preguntas, por favor. ¿Están por ahí, jóvenes? ¿Están por ahí? ¿No hay preguntas? Bien. Debo indicarles que estas dos ecuaciones son dos ecuaciones muy importantes del campo gravitacional. Son ecuaciones famosas, una la ecuación de Poisson y otra la ecuación de Laplace. Laplace fue un físico, bueno, fue un matemático francés que él pues hizo muchos desarrollos en el ámbito de la física y la matemática. Él integró el ejército de Napoleón Bonaparte y él hizo un estudio muy bueno acerca de las ecuaciones diferenciales. Como ustedes habrán podido ver en sus cursos de matemáticas, existe una forma de resolver las ecuaciones diferenciales usando el método de Laplace. Una transformación extraordinaria y genial para resolver las ecuaciones diferenciales de una manera algebraica. Bien. Eh, Laplace escribió un libro, bueno, escribió una colección de libros acerca del sistema solar, que lo presentó pues justamente a Napoleón Bonaparte. Hizo un, me parece que fueron algo de unos nueve o diez libros que escribió sobre el sistema solar. Eh, Laplace fue una persona muy dedicada. Él pensaba que los hombres en, son útiles solamente cuando hacen cosas muy buenas en el corto tiempo y de la mejor calidad. Él decía, los seres humanos solamente son útiles cuando hacen, tienen productos, realizan cosas muy buenas en el menor tiempo y con la mejor calidad. Eh, Laplace fue, un, fue un, un genio que fue uno de los primeros que estudió ya el caso de los agujeros negros. Fue uno de los primeros que tuvo la idea de que podría haber una masa tan densa que no dejase escapar a la luz. Consideraba él que la luz estaba compuesta pues, por partículas. Él creía mucho en la teoría eh, corpuscular de Newton. Y si la luz estaba compuesta por partículas, entonces la atracción gravitacional podría atraer esas partículas y no dejar que escapen. Fue uno de los primeros conceptos que tuvo acerca de los agujeros negros. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Antes de continuar. Me hubiese gustado mucho resolver esta ecuación, pero ya esta ecuación es un poquito difícil, puesto que como les digo, podría se podría resolver de repente en coordenadas cartesianas, pero en coordenadas esféricas y cilíndricas ya no sería posible, puesto que ustedes no han llevado un curso adecuado para ello. Para ello se requiere eh, haber llevado pues ecuaciones diferenciales, ec polinomios de Bessel, ecuaciones de Leyendre, eso posiblemente ustedes van a resolver lo mismo en el caso del campo eléctrico. Ahí sí lo van a tener que resolver, puesto que ahí han llevado ya el curso de física matemática. Y ahí van a resolver la ecuación de Laplace que corresponde al potencial eléctrico igual a cero. ¿Cierto? Y ahí van a resolverlo en coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas y una serie de cosas. Pero esta es una teoría muy bonita. Se conoce como la teoría del potencial. Bien. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento, algo que no esté claro, por favor, sus comentarios. Jóvenes, preguntas. Bueno. Sí, voy a, a, respecto a la tarea, voy a colocar una tarea respecto a este tema. No voy a colocar más tareas, sino va a ser unas dos preguntas del capítulo anterior y dos preguntas de este capítulo. Y con eso cerramos porque estoy viendo pues de que muchos de ustedes no han presentado aún todavía el resto de tareas, ¿no? Entonces eso me está preocupando. Voy a dejar una tarea más, nada más que una sola tarea que corresponde al capítulo anterior de sistema de partículas, dos preguntas, y dos preguntas de campo gravitatorio. ¿Sí? Y con eso estaríamos cerrando, porque si coloco dos prácticas más, una de, de gravitación y otra de sistema de partículas, voy a generarles un problema, porque estamos a finales del ciclo. La próxima semana nosotros debemos terminar el curso y la otra debe ser los exámenes, entonces va a ser un poco complicado para ustedes si pongo más práctica, pero una sola práctica sí, dos preguntas de sistema de partículas, de choques es eso, preguntas sencillas y una, una práctica de gravitación, que la próxima semana, la próxima clase debemos terminar por completo este tema. Bien. Voy a hacer un problema que para que quede claro, pero la siguiente clase voy a hacer un seminario de problemas de esta parte. Y con eso cerraríamos ya el curso porque con eso terminamos ya todo nuestro curso. Entonces, ahora voy a hacer un problema, repasen ustedes esta parte bien y la siguiente clase hacemos un seminario de problemas de gravitación, resolviendo algunos problemas muy interesantes que, que van a ver ustedes, que es muy similar a campo eléctrico. Resolvemos todo esto y ahí acabamos nuestro curso y ustedes fijan ya la fecha de su examen. A ver, vamos a ver aquí. Una, una pregunta que he preparado para ustedes, que es similar a lo que se estudia en campo eléctrico. Dice lo siguiente. Se coloca una masa M sobre la perpendicular que pasa por el centro de una placa circular de radio A, a una distancia B del centro. Hallar la fuerza de atracción entre la placa y la masa. Este es bastante similar a lo que ustedes veían pues en el caso de, de corriente eléctrica, o oh, perdón, en el caso de electrostática. Tienen ustedes una, una placa con una densidad eh, superficial de, corre, de carga y colocan aquí una partícula con carga Q, ¿no es cierto?, a una altura B. Y les piden la fuerza entre, entre el disco y la carga eléctrica. Esto es similar. Tienen ustedes una placa de masa, ¿no es cierto? Una placa circular de masa. Y les piden calcular a una cierta altura B sobre el eje la fuerza que se ejerce con una masita M. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar en, esta, en este sistema la solución mediante coordenadas esféricas. Perdón, coordenadas cilíndricas. Mediante coordenadas cilíndricas. Se resuelve eh, mucho más fácil, digamos, que con coordenadas cartesianas. Vamos a considerar entonces un ángulo aquí asimutal dado por teta. Este es un radio r, ¿no es cierto? Y tomamos aquí un arco. A ver, un sector circular de un ángulo diferencial de teta como está aquí. Vamos a tomar aquí una porción de masa, una porción de masa, ¿cierto? Dado por diferencial de m. Así diferencial de m este diferencial de m a qué va a ser igual va a ser a la densidad superficial por el diferencial de superficie por el diferencial de área ese es el diferencial de masa o es la definición pues de densidad de masa masa sobre área densidad superficial cierto entonces entre esta masita de diferencial de m y la masa m se ejerce una fuerza este diferencial de masa M lo va a jalar a esta masita con una fuerza diferencial de F, y a su vez esa masa lo jala a este otro diferencial con una fuerza diferencial de F. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, esta área que está aquí, ¿cómo lo entendemos? Vamos a entenderlo así. Tenemos aquí nosotros un diferencial, ¿cómo le llamamos ese diferencial de área? A ver. Aquí tenemos un diferencial de área. Todo esto es un diferencial de r. Perdón, todo esto es un r. Vamos a colocarlo así mejor. Todo esto es un radio r. Y este pedacito que está aquí es un diferencial de r. ¿Cierto? Es un diferencial de r. Entonces, eh, como esto es un diferencial de r, este arco que está aquí, Vamos a llamarle nosotros un R por un diferencial de R, de teta. ¿Cierto? Claro, lo aproximamos de que este, eh, aproximamos de que aquí tenemos, a ver, a ver, creo que mejor lo escribo así. Vamos a llamarle a esto de aquí un R. Esta distancia de aquí un R. Y a toda esta distancia de aquí es el radio que vale A. ¿No es cierto? El radio que vale A del disco. Entonces, como esto es R, este pedacito de aquí es un diferencial de R. Este de aquí viene a ser r por diferencial de teta, ¿cierto? r por diferencial de teta. La longitud de arco. Entonces, toda esta superficie es como que fuese un rectángulo, un rectángulo. Tiene una curva, pero en cuestiones de diferenciales, esto es como que fuese un rectángulo. De lado, diferencial de r y el otro lado, r diferencial de teta. Entonces, el diferencial de área... Vine a ser R diferencial de teta largo por ancho por diferencial de R. Y es lo que está aquí. Muy bien. Entonces, entre esta masita diferencial de M mayúscula y la masa se ejerce un diferencial de fuerza. Esto va a ser la constante gravitacional por la masa M, por el diferencial de masa M sobre, sobre R. Menos R' al cubo por R menos R'. Eso vendría a ser la fuerza. Muy bien. Ahora vamos a ubicar qué cosa es ese R' y qué cosa es R. Bien. Ya. Vamos a ubicar ahora lo siguiente. El... Nosotros ubicamos el R en este punto. El r. Ya lo hemos llamado r eso. Entonces, este punto que está aquí, la otra masa, va a ser el r'. Esto va a ser el r', ¿cierto? Y esta diferencia de aquí, este vector que está aquí, va a ser el r menos el r', ¿cierto? Entonces, ¿este r cuánto vale? Este r lo escribimos pues en coordenadas muy rápido, miren ustedes. Si esto vale r. Y esto vale teta, proyectamos sobre el eje x. Esto va a ser r coseno de teta. Proyectamos sobre el eje y. Esto va a ser r seno de teta. Entonces, este r que está aquí toma la forma de r coseno de teta en el eje y más r seno de teta en el eje j. ¿Cierto? Y es lo que está aquí. Y, el, y la masita M, donde nosotros hemos ubicado el R', eso es B. Entonces el R' va a ser igual a B en dirección K. Ya está. No sé si me dejo entender hasta el momento esa nomenclatura, me dejo entender. Sí, profe. Correcto. Entonces ya tengo aquí el R y el R'. Entonces ahora hago la diferencia. ¿Cuánto vale el R menos el R'? R menos R', esto aquí es igual a R coseno de teta en el eje I más R seno de teta en el eje J menos B en el eje K. Eso sería R menos R'. ¿Cuánto vale esta magnitud? R menos R'. ¿No es cierto? Magnitud. Esto va a ser la raíz cuadrada. Bueno, ¿a la 1 medio de quién? De R cuadrado. Coseno cuadrado de teta. Más R cuadrado. Seno cuadrado de teta. Más B cuadrado. Y todo esto a la un medio. ¿Cierto? ¿Y esto qué me da? Coseno. Más seno me da 1. Entonces esto va a ser igual a r cuadrado más b cuadrado a la 1 medio. Bien. Pero aquí es, aquí es el vector y abajo a la 3. Entonces ahí nos va a ser a la 3 medios, que justamente es lo que está aquí. Muy bien. Entonces reemplazamos aquí. Reemplazamos aquí en esta expresión. Reemplazamos. Ya tenemos el r menos el r' que es esto. Y la magnitud que está debajo que nos sale a la 1 medio. Como es al cubo, a la tres medios. Ese es el diferencial de fuerza. Muy bien, ahora integramos. Ahora aquí nos damos cuenta igual que en las cargas eléctricas. Noten ustedes, como tiene simetría esto, como tiene simetría, entonces yo puedo aprovechar la simetría. Por ejemplo, si yo escojo aquí una carga y escojo una simétrica aquí, la fuerza que se ejerce aquí va a ser así. Y de la otra, la fuerza que se ejerce va a ser así. Pero los ángulos van a ser los mismos. Teta, teta. ¿Por qué? Porque estamos tomando estas partículas simétricas. Cuando nosotros proyectamos, aquí vamos a tener una resultante en el eje Z. Pero las horizontales van a anularse. Esta de aquí se va a anular. Con la de aquí, con la componente de aquí, se van a anular. Y así. Si tomamos cualquier otro par de... de de partículas, las horizontales se anulan y las verticales se suman. Cualquier otro par de partículas, las horizontales se anulan y las verticales se cancelan. Entonces, solamente va a haber resultante en el eje Z, en el eje X y en el eje Y se anulan por la simetría. ¿Me dejo entender? Entonces, como ahí se anulan, la integral que yo tome, lo anulo pues. La integral, cuando integro aquí, esta de aquí desaparece, esta de aquí desaparece. Solamente va a haber resultante en el eje K. Por eso he puesto por simetría, la única componente es en el eje K. Entonces me quedaría simplemente este término menos, menos B por K. El resto se anula. Y de ahí sale el signo menos la constante GM sigma por B. Y simplemente por este término de integración que está aquí. Esa integral es una integral inmediata. Es sencillísima la integral. Y tendría esta expresión que está aquí. Muy bien. Y es la misma expresión que es para el caso del campo eléctrico. ¿no? Lo mismo. Y tendría esa expresión. Y bueno, de allí acomodo estos términos. Y la magnitud de la fuerza vendría a ser esto. Pues le quito el vector ya para la magnitud. O si no lo dejo. Simplemente en dirección k. Y esta vendría a ser la fuerza entre ese disco y esa partícula de masa M. Y como ustedes ven, es la misma expresión que tienen para el caso de cargas eléctricas, de un disco cargado y una carga. Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. ¿Preguntas jóvenes? Bueno, no hay preguntas. Bien, jóvenes, entonces, esta sería nuestra penúltima clase. La siguiente clase voy a hacer ejercicios, voy a hacer problemas. Eh, estudienlo bien esta teoría y la siguiente clase hacemos un seminario de problemas y con eso damos por terminado nuestro curso. No sé si habrá alguna pregunta al respecto. Ah, sí, profesor, buenos días. Dígame, dígame. Tengo una, una consulta este con respecto a, a, al examen final y... Bueno, al examen final no, al examen sustitutorio. Uh -huh. eh, ¿se, puede, ¿Se podría acordar eso eh, o, o no? No hay posibilidad. Mire, el examen sustitutorio en realidad no existe. Dentro de la ley no está estipulado ni en la ley ni en nuestro estatuto. Eso es un acuerdo ya informal entre el profesor y los alumnos. Para ello, bueno, yo no he tenido hasta ahora... Dificultades en, en la época virtual de que den examen, pero no 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 hay ningún problema. Eso yo voy a colocarle sus notas antes del examen final. Van a tener todas sus notas y a ustedes dan su examen final sabiendo cuánto ha sido su parcial y cuánto es el promedio de sus prácticas. Si hubiese alguna alguna particularidad, tomaríamos un examen sustitutorio. En el caso de que hubiera una necesidad, pero ese es un acuerdo ya entre nosotros. No estamos obligados ni yo ni ustedes en dar examen institutorio. Ese es un acuerdo ya entre nosotros que podemos absolver de esa manera. Ah, o sea, profesor, eh, se, eso se va a acordar ya cuando ve, se vea que más o menos en promedio no, es, no nos está yendo tan bien a nosotros. Claro, si han andado no. mal el examen final, hay una cantidad enorme de, de jalados, entonces ahí acordaríamos un examen institutorio. De lo contrario, el examen institutorio no, no es una no está contemplado. No está contemplado. Como les digo, es un acuerdo entre el profesor y los alumnos, nada más. Ya listo, profesor. Gracias. Uh -huh. Dígame, señorita Alejandra. Sí, profesor, eh, buenos días. Quería consultarle sobre qué posibilidades habría para tomar el examen final durante un fin de semana, como se había conversado, me parece anteriormente. No hay ningún problema por mi parte. No necesariamente podemos dar el examen en la hora de clase. Pueden, si ustedes gustan, pueden dar un domingo. Por mí no tengo ningún problema. No hay ningún problema por mi parte. Sí, eh, gracias. Lo que me refería era. Me había comentado usted, creo, uh, luego del parcial que. Les dejaba el examen el viernes y lo entregaban el, el lunes, si no me equivoco. Bueno, eso he hecho en algunos casos, sí. Sí, en los cursos de electromagnetismo los he dejado así o en el posgrado también los he dejado así. ¿Y eso de qué dependería? ¿De nuestras notas también? No, 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 no. Solamente que, evidentemente en el curso de electromagnetismo, en el parcial, es por la situación de que se utilizan ecuaciones diferenciales y bueno, era un poco complicada las ecuaciones diferenciales para que lo resuelvan, ¿no? Entonces ellos requerían más tiempo y también cuando ha sido presencial yo solía hacer eso, ¿no? Siempre hemos hecho en física en los últimos eh, semestres en los cursos que son complicados, siempre allí en la facultad tomaba examen, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Y me entregaban pues las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Cuando tomábamos más tarde, me entregaban el día siguiente el examen, cuando era presencial. Cuando ha sido virtual también he indicado eso. Porque los, son un poco complicadas las integraciones, eso, ¿no? Por eso. Sí, entiendo, profesor. Entonces. Sí, eso depende de ustedes. Si ustedes quieren que se les dé, por ejemplo, el examen el viernes y lo entregan el sábado en la mañana, yo no tengo ningún problema por eso, ¿no? No hay dificultad para mí por eso. Para mí lo que me interesa es que aprendan. Si de esa manera ustedes aprenden el curso, excelente. Mi objetivo es que aprendan. Sea la forma como sea, con tal que aprendan el curso, ese es el objetivo de un profesor, que los alumnos aprendan. No importa el medio como lo aprenden. Lo importante es que lo aprendan. Así que eso, si el jueves, jueves me parece que es feriado, no sé si habrá clases o no. Si hay clases, entonces terminaremos el jueves. Dígame. Ah, profesor, en ese caso, eh, el mismo día, o sea, el día que no, nos toque dar el examen final, eh, viendo el examen, pues, tendríamos este, a, a nuestra disponibilidad esa opción de solicitarle tiempo adicional. Claro, por supuesto que sí. Ya, profesor. O, sí, o si listo. ustedes quieren dar. Me tienen que decir, pues, para yo también elaborar eh, el examen. Pero eh, el examen va a ser como el primero. El primero no he visto que han salido muchos desaprobados. No hay gente que tenga mucho problema. El segundo examen, ya si ustedes requieren, pues, ya me dicen allí si si van a requerir un tiempo adicional. No es cierto. El, el mismo día del examen. De repente hay muchos que lo pueden hacer en dos, tres horas el examen y se acabó, No, 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 no hay mucha dificultad por ello. Además, el curso no es con integrales complicadas, no es con ecuaciones diferenciales complicadas, no lo es. Entonces, eh, tomamos el examen normal y no hay problema. Eh, mi pregunta es: ¿el día 8 va a haber clases? Creo que hay suspensión de actividades el día 8 y día viernes, me 8 y 9. Entonces, sí, también había escuchado algo así. Tendríamos clases el día 13 y el 13. Eh, Terminaríamos ya el curso, ¿les parece? No, el, el claro, día 13 el, concluimos con el curso. Claro, el día 13 terminaríamos, o salvo que ustedes quieran que hagamos clases para terminar antes. No, Yo no tengo ningún por ejemplo, puede hacer el, el 8, no sé, depende de ustedes, ¿no? Porque nos tocaría solamente hacer problemas, nada más. Vean ustedes si desean terminar el 8, no hay ningún problema por mi parte. Parece que podría ser el 8, profesor, para terminar Correcto. antes. Entonces, sí. el 8 terminamos, terminamos las, eh, las clases. ¿Les parece? Yo estoy de acuerdo. Correcto, perfecto, perfecto. Entonces, nos veríamos el día 8. Bien, jóvenes, entonces ha sido un cordial saludo. Tengan un cordial saludo, ha sido un gusto el día de hoy dictar la clase. Nos estaremos viendo la siguiente clase. Ah. La asistencia, profesor. Sí, mil disculpas, había olvidado.